se puede decir. Muchísimas gracias por venir a esta inauguración, a este gran acontecimiento artístico. Creo que estamos hoy de enhorabuena, vuelvo a estar de enhorabuena, por tener la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa exposición. Estamos inaugurando las cocheras como centro expositivo. Ya estuvo trabajándose aquí como centro escénico durante 6 meses. Empezamos toda la campaña escénica hace aproximadamente 6 o 7 meses y así fue un éxito rotundo. Vinieron muy buenas obras de teatro, ballet, música. Hemos tenido una magnífica oferta cultural que vuelvo a haber podido disfrutar y ha disfrutado bien y ha valorado mucho porque siempre han estado llenos, es decir, siempre hemos tenido, se ha dado siempre pequeño el espacio y hoy pues, hemos quitado todo lo que es el espacio escénico y hemos convertido el espacio multidimensional, lo hemos convertido en el espacio expositivo. Este espacio expositivo se estrena con algo maravilloso, como es esta exposición de Santana. Santana no solo es un autor, es un pintor de Lepe, de Huelva, de la provincia de Huelva, pero afincado en Chicago. Hay mucha gente que no lo conoce porque no tenemos la gran suerte de tenerlo aquí muy a menudo. Ahora lo tenemos. Lo tenemos con una magnífica obra monumental que vamos a poder disfrutar. Este espacio, como digo, se pensó también para ser espacio expositivo, se pensó con muchas personas, tenemos aquí el antiguo presidente del puerto, gente que ha trabajado mucho por este espacio, el director del puerto, todos los técnicos que han trabajado por este espacio, técnicos también externos, como empresas concretas que han trabajado aquí, a los cuales hay que dar las gracias, no sería posible todo esto, esta iluminación tan especial, el sonido que ya escucharemos e incluso el olor, esta exposición también va a tener el aroma de nuestro mar, ¿no? O de nuestras costas, ¿no? También quiero agradecer muy especialmente, por eso está también la presencia del delegado del gobierno, a Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Cultura, su delegado también está por aquí, porque esto es gracias a un acuerdo entre las dos instituciones, el puerto de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Consejería de Cultura y Deporte ahora, la Junta de Andalucía en concreto, ¿no? Que ha dedicado su esfuerzo económico, pero también su esfuerzo en todo lo que es traer, que Huelva entre en el circuito de la cultura de Andalucía, que para nosotros era fundamental. Huelva está ya como Sevilla, como Granada, dentro de todos esos circuitos de teatro, como de la música, como del ballet. Por lo tanto, muchas gracias a la Junta de Andalucía que está presente y bueno, el delegado de gobierno, que además es consejero del puerto, luego también tiene mucho que ver con el puerto directamente. Y de la exposición solamente dos palabras, porque tenemos el autor, tenemos el pintor que nos contará bien. Casi sin palabras, ¿no? Casi la palabra tendría que ser sin palabras. Esta exposición es para venir, verla hoy, pero para venir muchos días, va a estar 3 meses, muchos días a verla tranquilamente, a quedarse mirando un cuadro, ese medio altar, que también hemos hablado de ese, ¿no? Que mirando un cuadro y trascender de ti mismo, ¿no? Es una exposición que habla del mar o del lago, es una exposición que habla de agua, pero yo creo que es una exposición que habla fundamentalmente de la luz. De la luz, parece que no, porque todo es agua, pero es una exposición que habla de la luz y es una exposición que habla del tránsito. Y para mí estas dos palabras son fundamentales, el tránsito de la luz, ¿no? Es fundamental, tránsito. Podemos pasar de la calma a la tempestad y luego otra vez a la calma, o podemos pasar de la noche al día y otra vez a la noche. Ese tránsito es muy importante, porque la palabra tránsito se asemeja a la palabra crisis, que tanto nos suena, pero vista desde una perspectiva totalmente diferente. Todo cambia. Y si ahora estamos en la noche, vamos a tener la luz, y por lo tanto, la gran subida de ánimo que nos dice vamos a tener la luz de nuevo, ¿no? O vamos a salir de esta, y si estamos en tempestad, podrá venir la calma. Y cuando estemos a la calma, tendremos que pensar que luego viene otra vez la tempestad. Y cuando estemos en la luz,
tránsito, para mí la palabra tránsito es muy interesante para cada uno, a nivel personal y también a nivel colectivo. Y bueno, quería decir esa palabra porque para mí cada cuadro, además de un altar, significa una ventana abierta a la inmensidad. Y esa ventana abierta a la inmensidad nos lleva también a una ventana abierta a nuestro mismo, ¿no? a nuestro interior. Y poco más, muchísimas gracias de nuevo por venir y le paso la palabra al autor, que sabe que esto nos podrá decir algo más. Santana, muchísimas gracias. Gracias. Aquí hablar en público me da una vergüenza horrorosa y pone nervioso, pero bueno, me han dicho que tengo que hablar. Entonces voy a hacer esta gracia a la autoridad portuaria. Han sido extremadamente generosos conmigo, no han escatimado ningún tipo de esfuerzo y bueno, este es el resultado. También quiero darle las gracias a un par de personas que han sido fundamentales para esta exposición. En primer lugar, mi compañero John Poblan, que ha tenido una paciencia de santo conmigo y me ha ayudado completamente y continuamente hacer esta exposición. Sin él, esta exposición no hubiera sido imposible. Y también a dos amigos míos de Lepe, Manuel y Pepe, que ellos han luchado para que esta exposición no se desintegrara y que todos estos cuadros permanecieran en mí. A todos ellos, mi agradecimiento. Y también a vosotros por haber venido. Voy a hacer una explicación con respecto a la exposición nada más, porque yo todo lo que podía decir ya está en los cuadros. Pero esta exposición se pensó como el tránsito de la luz, de la luz, las primeras luces al amanecer en un cuadro y cuadro tras cuadro subiendo la luz y luego bajando hasta acabar con la luz de la luna. Pero aquí no se ha podido colgar así por el espacio. Entonces lo que se ha hecho, se ha colgado atendiendo a los volúmenes, es decir, a los tamaños y a los colores. Pero bueno, si vosotros navegáis entre los cuadros, podéis imaginar el tránsito de la luz. Y si veis el catálogo, ahí sí que podréis ver el tránsito de la luz en el catálogo. Entonces, bueno, yo todo lo que podría decir más está ya en los cuadros y vosotros lo podéis escuchar en los cuadros. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Aquí quien tenía que estar en este momento y quería estar además es el presidente de la Junta de Andalucía, que además tuve la ocasión la semana pasada de poder compartir con él otro acto en el que hablamos de este del día de hoy y les puedo asegurar que estaba absolutamente entusiasmado con poder estar hoy aquí hablando con el autor y con la presidenta de la Autoridad Portuaria esta primera exposición que se hace en este lugar. Pero se podrán imaginar ustedes que después de esto han tenido que ser obligaciones como las que son en este caso, que su llamada a Madrid le pide poder estar hoy aquí con nosotros, como hubiera sido su deseo, como digo. Por tanto, quiero excusar en primer lugar la imposibilidad de que esté el presidente de la Junta de Andalucía compartiendo con nosotros este acto, que por otra parte yo creo que merece, como menos, como poco, que pudiera estar una figura del nivel del presidente de la Junta de Andalucía, como creo que es el nivel que se merece la exposición que tenemos en el día de hoy, la suerte de disfrutar en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Quiero por ello también darle la gracia y el reconocimiento que se merece la autoridad portuaria, lo ha dicho muy bien la presidenta, ella como los que le han precedido en el cargo, que han hecho posible que hoy en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tengamos un espacio de estas características, que yo creo que también es un lujo. La recuperación que se hizo de este lugar y el uso al que se ha destinado después de esa recuperación, yo creo que nuestra ciudad, nuestra provincia, insisto, necesitaba un espacio de estas características y además creo que con la sabiduría, con el buen hacer, en la distribución que se ha hecho en su uso, por temporada también, ¿no? De manera que todo aquello que tenga que ver con la cultura pueda tener en nuestra provincia un espacio del que aquellas personas que les gustan disfrutar de todo lo que significa cultura puedan hacer. Por tanto, mi agradecimiento y reconocimiento a la autoridad portuaria actual y a las anteriores, como digo, que hicieron. De la exposición yo creo que poco hay que decir. Yo creo que es un lujo también que podamos tener en nuestra provincia, primero,
tiene que llenar todavía de más orgullo, que podamos disfrutarla en nuestra provincia nos tiene que llenar de más orgullo. Estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con nuestra tierra, estamos hablando del mar, de la luz, creo que es plenamente identificable con lo que somos de esta parte del mundo, de esta parte de España, y que desde luego recogerlo a través de la pintura, yo creo que es al margen de la enorme dificultad que tiene, para los que de pintura ni sabemos ni tenemos esa virtud, que lo haga como lo hace con esa precisión nuestro pintor onubense, yo creo que es un lujo que podamos disfrutarlo en nuestra provincia. Por tanto, de los sentidos que se le añaden, yo creo que lo mejor que faltaría a los que podemos tener aquí, que sería tocarlo, creo que se toca el mar y la luz. No se puede. Sabe todo esto. No se puede tocar. Sabe todo esto, a mar y a luz, a nuestro mar, en definitiva. Por tanto, lo único que habría que decir sería que ustedes lo disfruten y que a su vez hagan de otra voz para que fuera de la puerta puedan venir mucho más a disfrutar de lo que hoy vamos a hacer nosotros aquí con esta primera exposición en este momento. Muchas gracias.